Hola, ¿qué tal amigos y amigas campuseros y campuseras? Continuamos con nuestra agenda del día en este escenario de Living Better, de Ciencia y Salud. Un saludo muy cordial para todos desde cualquier parte que nos estén viendo. Y nuestra siguiente conferencia es muy interesante. Se llama Bioeconomía y Biodiversidad, Recomendaciones de la Misión de Sabios, con Silvia Restrepo. Silvia es la actual vicerrectora de Educaciones de la Universidad de los Andes. Es doctora en Plant Pathology de la Universidad Pierre Marie Curie, en VI, en Francia, y magíster en Biología Molecular y Celular. Es bióloga de la Universidad de los Andes, en donde se ha ocupado de cargos como profesora, directora del Departamento de Ciencias Biológicas y decana de la Facultad de Ciencias. Sus líneas de investigación son la fitopatología molecular, la micología ambiental y humana. Ha sido merecedora de los premios como Luis Malassis International Scientific Prize for Agriculture and Food de la Agropolis Foundation y del CIWAS al mejor científico joven en biología, de la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo, entre otros. Actualmente hace parte de la Comisión de Sabios, nombrada por la Presidencia de la República en el 2019. Silvia, buenas tardes y bienvenida a nuestro escenario de Living Better. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. A Silvia Cañas tengo que agradecerle la invitación. Hoy tengo una pinta muy de laboratorio porque estoy manejando el laboratorio de diagnóstico de COVID. Entonces, por eso estoy disfrazada el día de hoy. ¿Están viendo la presentación? Y te vemos. Bueno, espero que sí. Entonces, les voy a presentar lo que hablamos y lo que me pidieron que presentara. Voy a tratar de hacerlo muy sencillo. Y como dijo Diego, hice parte de la Misión de Sabios. La Misión de Sabios se acabó en diciembre del 2019 y yo estaba en un grupo que se llamaba Bioeconomía, Biotecnología y Medio Ambiente. Había 8 grupos y el mío era este. Es un grupo, era el grupo más grande, ustedes ven quiénes lo integraron, todas estas personas, y como pueden ver, personas del Reino Unido, personas de Alemania, de Francia, de España y varios colombianos. Estaba la actual ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Torres, Elizabeth Hodgson, profesora emérita de la Universidad Javeriana, Cristian Samper, que dirige la World Wild Conservation Society, y como colombianos también estaba Germán Poveda, profesor de la Universidad Nacional. Extranjeros estaban Federica Di Palma, del Erham Institute, Ludger Westjohan, del Leibniz Institute, Guy-Henri Micheletti, del CIRAD de Francia, que es un instituto de agricultura, Esteban Manrique, del Real Jardín Botánico de Madrid, y nuestro relator Martín Ramírez. Nosotros durante 9 meses trabajamos en estas recomendaciones. Y ustedes ven que nuestro grupo era biodiversidad, bioeconomía, medio ambiente, y nosotros decidimos darle un alcance a este centro, a este foco. El foco era coger el modelo de bioeconomía. Esta fue una pelea entre los ambientalistas del grupo y los bioeconomistas. Pero si uno entiende la bioeconomía como es en su definición, ahorita vamos a ella, puede coger como modelo la bioeconomía y ella misma engloba el medio ambiente. Porque el fundamento, el insumo principal para tener una bioeconomía es la biodiversidad y es la agricultura. Si uno no cuida su medio ambiente, si uno no hace agricultura sostenible, no tiene el insumo para hacer una bioeconomía. Entonces el modelo es bioeconomía porque engloba el ambiente y la biotecnología es la herramienta, el uso de organismos, procesos y sistemas biológicos para la obtención de bienes y servicios que son los que se hacen a través de la bioeconomía. La definición que nosotros cogimos de bioeconomía para situar entonces nuestra discusión de hoy es un modelo socioeconómico, eso es claro, y por eso nosotros proponemos que Colombia se monte en este modelo socioeconómico, que reduce la dependencia de todo lo que es minería, hidrocarburos, y promueve la producción, y eso es muy importante, producción, uso
del conocimiento en los recursos, procesos y principios biológicos para obtener ¿qué? Bienes y servicios en todos los sectores de la economía. Entonces, es usar esa biodiversidad. Entonces, la gente se pone nerviosa, ¿cómo así que usarla? ¿Cómo así que explotar la biodiversidad? El modelo supone que tiene que ser un uso sostenible. Si no, se nos acaba la materia prima y si no nos sirve y volvemos a entrar a un ciclo como la dependencia en minería y en hidrocarburos. Estos números es la bioeconomía en la Unión Europea, es un poco vieja, pero nos da una idea del empleo en las diferentes ramas de la bioeconomía. Fíjense que es un poquito diferente. La mayoría de empleos en bioeconomía están en la agricultura. Sin embargo, el retorno económico más importante es en todo lo que es productos de alimenticios, principalmente, y es ese 42%. Entonces, agricultura, de todos modos, es un porcentaje bien alto y todo lo que tiene que ver con alimentación. Entonces, trabajos en agricultura, productos en alimentación. Nosotros proponemos 6 senderos de la bioeconomía. Uno es el aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad. Es la valorización, es la conservación, identificación de esa biodiversidad, que incluye agrobiodiversidad. Por eso les digo que hay que proteger la biodiversidad para poder tener ese insumo. La ecointensificación, que tiene que ver con prácticas agronómicas que dirigidas a mejorar ese comportamiento medioambiental de las actividades agrícolas. Hoy nos quejamos mucho de esa ganadería extensiva, de todos los cultivos de palma que están acabando con la Orinoquía. Pues la ecointensificación trata de hacer este desarrollo medioambientalmente seguro. Aplicaciones de la bioeconomía, de la biotecnología, perdón, servicios ecosistémicos, que es muy importante en ese equilibrio de biodiversidad y bioeconomía. Entonces, todos estos servicios ecosistémicos incluyen los procesos a través de los cuales el medio ambiente nos da esos recursos que necesitamos, agua, alimentos, materiales, etc. A sistemas alimentarios sostenibles, vamos a entrar en detalle en eso, y biorefinerías y bioproductos. Estos serían los 6 senderos que nosotros proponemos. ¿Qué propuso la misión de Sabios? La misión de Sabios propuso: no hagamos proyectos que atomizan los recursos de un país, sino basémonos en una investigación basada en misión. Y esto es el modelo europeo, en el cual se ponen unos grandes retos, y para cumplir con los grandes retos se hacen misiones, y para cumplir con una misión, pues se hacen proyectos. El ejemplo más claro es el reto de hombre a la luna. Para eso se tuvo que hacer una misión de cómo cambiar, por ejemplo, los materiales. Y para cambiar los materiales se hicieron varios proyectos para los diferentes materiales que se necesitaban. ¿Por qué esto es tan importante? Porque esto evita atomizar los recursos y además ayuda a que todo se concentre, sea totalmente interdisciplinario para cumplir con una misión. Y además tiene un comienzo y un fin. Cuando uno dice, por ejemplo, voy a investigar en La Paz, eso puede ser mucha cosa y nada concreto. Pero si dice, voy a trabajar, por ejemplo, en el acceso a la justicia, es algo muy concreto en que tiene un comienzo y un fin. Lo mismo nosotros. Entonces, nosotros proponemos que el Ministerio de Ciencia trabaje en una investigación basada en misión. Nosotros propusimos 3 retos, que como ven, el reto sí es ambicioso: Colombia biodiversa, Colombia productiva y sostenible y Colombia equitativa. Hoy les voy a hablar solamente del reto 1, que es la charla de hoy, con 2 misiones. Acuérdense esa jerarquía, el gran reto, 2 misiones. Una misión, Colombia diversa, bioeconomía y economía creativa, con 8 proyectos, 8 programas de los cuales se pueden derivar proyectos. Y la misión 2, agua y cambio climático, con 10 programas. Les voy a contar. Entonces, estos eran los 3 retos y además se relacionan entre ellos. Hoy les voy a hablar solamente del Colombia biodiversa. Entonces, ¿qué propone la Colombia biodiversa? Propone identificar, conocer, documentar y aprovechar la diversidad cultural y natural del país para impulsar la bioeconomía y la economía creativa. Y esto es muy importante. ¿Qué supone? Que primero tenemos que estudiar la biodiversidad y la diversidad cultural para conocerla bien, para poderla usar de manera sostenible en la bioeconomía. Entonces, esto nos permitirá no depender de los recursos no renovables, sino de recursos renovables, productos agrícolas que nos den ese giro hacia una economía basada en el conocimiento.
Como les decía, perdón, esta diapositiva es un poco compleja, pero acá está el gran reto, aquí están las dos misiones, y en cada misión hay unos programas. No voy a entrar tanto en los detalles porque pues se me aburren, pero principalmente voy a irlos llevando a través de ellos. Estos son los 8 programas que proponemos en esa primera misión de Colombia Diversa, Bioeconomía, Economía Creativa. Y es ambicioso. En el 2030 proponemos que la bioeconomía represente el 10% del PIB y la economía creativa el 8%. Para darles una idea, nuestra agricultura representaba como un 12% del Producto Interno Bruto. Hoy solo representa el 6%. Nosotros proponemos empoderar nuevamente nuestra agricultura para recuperar estos espacios del Producto Interno Bruto. Tenemos que duplicar el valor de las exportaciones, crear nuevos empleos con una asociación fuerte público-privada. Hay una clave para activar la economía y la bioeconomía del país, es de diversificar el portafolio de exportaciones que tiene Colombia. Nosotros exportamos primariamente unos 2, 3, 4 productos máximo. Tenemos que diversificar nuestro portafolio de exportación. Entonces, es muy clave esa comunicación entre los diferentes actores en el país. Les voy a hablar de algunos programas. Entonces, acuérdense la jerarquía nuevamente, el gran reto, la misión y ahora los programas. El primer programa, obviamente, es hacer bioprospección. ¿Qué significa eso? Significa ir a entender qué nos puede dar la naturaleza. Es decir, por ejemplo, ahorita cogemos el ejemplo del COVID. Es, de pronto, la clave para un remedio contra el COVID esté en nuestra biodiversidad. Algún producto que haga una planta, algún producto que haga un hongo. Eso es bioprospección. Ir a buscar qué elementos activos tienen las plantas, los hongos, las bacterias, incluso los animales con sus productos secundarios. Se han sacado, por ejemplo, cosas muy, muy interesantes de las telarañas. Entonces, ir a buscar qué hay en esos productos naturales que nos puedan servir para la salud, los alimentos y otros. Entonces, la primera es unos estudios bien profundos de nuestra biodiversidad. Y no solo catalogar, sino servir, saber para qué sirve. Obviamente, tener un repositorio de nuestro patrimonio cultural y natural. ¿Por qué los repositorios son tan importantes? Porque son como ese caja de seguridad donde tenemos nuestra diversidad. Si pudiéramos hacer que Colombia se vuelva ese banco de bioproductos, ese banco de genes que le dé opciones a todo el mundo para enfrentar los grandes problemas. Por ejemplo, genes que hagan que el arroz sea resistente a la sequía. Entonces, nosotros podríamos ser esa fuente de biodiversidad que afronte los grandes problemas del mundo. Entonces, el segundo es repositorio de nuestra biodiversidad y de nuestra diversidad cultural. Y el tercero es el programa de investigación, es el programa de investigación en conservación de la biodiversidad. No sé si siguen viendo mi pantalla. Hola. Bueno, espero que sigan viendo mi pantalla. Entonces, sí, estamos viendo. Ok. Entonces, el programa de investigación y es el programa de fortalecer el sistema de ambiental. Es decir, ¿qué significa esto? El Ministerio de Ambiente tiene una serie de institutos que estudian esta biodiversidad. Esos institutos, como todos, muchos institutos en el país están pobremente financiados. Entonces, hay que invertir recursos en esos institutos que tratan de conocer nuestra biodiversidad. Uno de los grandes programas que sustenta la bioeconomía es el de agricultura sostenible y generadores de productos para la industria. Y es llevar innovación al agro. Nuestro agro está atrasado en tecnología, está atrasado en biotecnología. Lo que ven acá es una figura que muestra claramente cómo, otra vez, el insumo principal de la bioeconomía y la economía circular son esa biodiversidad y la biomasa que sale de la agricultura. Por ejemplo, todos esos desperdicios de la caña de azúcar, de la palma de aceite, pueden servir para que entren a procesamientos y biotecnologías y puedan hacer bioproductos, bioenergía y todo esto, lo que está en verde es bioeconomía, lo que está en azul es la economía circular, porque es un concepto muy importante de lo que se llama la agricultura regenerativa. Es decir, que
no hay un producto final y todo está en cadena y unas cosas sirven para otras cosas. Entonces proponemos una serie de convocatorias de innovación abierta con el sector privado, los centros de investigación para aplicar tecnologías en cascada. ¿Qué es eso? De este producto se saca esto, pero este no es el producto final, sino que de esto se puede sacar otra cosa y es valorizar la biomasa residual. Lo que es muy importante acá es que los proyectos de bioeconomía son regionales, porque la biomasa, hay un dicho entre los bioeconomistas que es la biomasa viaja mal. Significa que yo no puedo coger la biomasa del Valle del Cauca y llevarla a Bogotá para producir otras cosas. Toca hacerlo allá mismo en el Valle del Cauca, por ejemplo. Otro de los programas grandes es el de la pesca y acuicultura responsable. Para hacer un toca hacer un fortalecimiento institucional nuevamente de esos institutos que se dedican a todos estos recursos hídricos. Obviamente trabajar en educación y un comanejo con las comunidades de nuestros, de todo lo que tiene que ver con la acuicultura, para bajar la presión sobre el medio ambiente y aumentar el desarrollo sostenible y el bienestar. ¿De qué estamos hablando? De zonas exclusivas de pesca artesanal, de la pesca deportiva, hacerla inteligentemente y sosteniblemente, de los peces ornamentales y de cuidar nuestras especies nativas. Entonces, es esa acuicultura responsable. La segunda misión, entonces acuérdense, el reto es Colombia Biodiversa. La primera misión les acabo de hablar y la segunda misión es agua y cambio climático. En misión y agua climático hay 10 programas diferentes. Pero ¿cuál es el gran objetivo? Que en 2030 Colombia garantice a todos sus habitantes el acceso a agua potable, la calidad de sus cuerpos de agua, la gestión óptima del recurso y la protección de la sociedad ante eventos extremos. Y eso, algo muy importante, que es el concepto del valor del agua. ¿Qué se necesita? Se necesita conocer nuestras capacidades, se necesita también hacer muchos estudios para ver, para entender las amenazas que tenemos hoy y cómo podríamos responder a esas amenazas. Entonces, también el gran objetivo es para el 2030-2050 bajar de un 50% el riesgo socioambiental del cambio climático. Y para eso tenemos que actualizar los planes de adaptación y mitigación, pero también tenemos que conocer los riesgos actuales, como les decía, y a futuros del cambio climático sobre los ecosistemas. Los 10 programas están acá, como les digo, no se los voy a leer. Todos estos documentos están libres de acceso en la página del ministerio. Pero la idea de este programa de gestión integral del agua en Colombia es asegurar todo el ciclo del agua, que es el flujo, la conservación de los ecosistemas dulces, estuarinos y salinos, la gestión del conocimiento a la sociedad, el desarrollo económico sostenible y aumentar la calidad de vida de los que usan estos cuerpos de agua, la conectividad de nuestros cuerpos de agua, una política nacional para la gestión integral del recurso hídrico, entender el agua como el agua fuente de vida y completar así el ciclo hidrológico en Colombia. Y como les decía, ya para terminar, el segundo gran objetivo de los programas de esta misión es bajar los riesgos en un 50%. En actual, determinar cuáles son los riesgos porque ni siquiera lo sabemos. Entonces, establecer esa vulnerabilidad, las amenazas y los riesgos y bajarlos de 50% para el periodo del 2030 al 2050. Bueno, esas son las recomendaciones de la misión de Sabios para el tema de bioeconomía y biodiversidad, y nos queda un tiempito muy valioso para mí para preguntas y comentarios. Sí, Silvia, muchas gracias. Sí, me parece muy importante que hagamos este tipo de socializaciones de lo que significa la misión de Sabios y las propuestas que hicieron para guiar, enfocar al país en estos términos. Miremos a ver si tenemos algunas preguntas en los pocos minutos que nos quedan. Abro un paréntesis, aprovecho, como Silvia está en la Universidad de los Andes en este momento trabajando en la detección del COVID en los laboratorios, acuérdense, en Campus Party pueden donar a Médicos Sin Fronteras. No sé si tenemos preguntas. A mí me gustaría saber, por ejemplo, Silvia, cómo la misión de Sabios llegó a entender un equilibrio entre lo que es la conservación y la bioeconomía. ¿Cómo es ese equilibrio entre conservación y bioeconomía? Sí.
Sí, ese es muy importante, Diego, una pregunta muy importante, porque como decía, si no trabajamos en el tema de conservación, no vamos a tener ese bioinsumo para la bioeconomía, el insumo, la materia prima de la bioeconomía. Entonces, dentro de uno de los programas está el programa de conservación de, por un lado, todo lo que es ecosistemas, por el otro lado, toda la parte hídrica en la otra misión. Entonces, hay unos programas fuertes de... si ven en el documento de la misión de sabios, hay unos supuestos, es decir, para poder hacer estos estudios y basarnos en una bioeconomía hay que tener unos supuestos. Y nosotros lo que le pedíamos, por ejemplo, al presidente era revisar esos supuestos límites de reforestación y de deforestación que él decía eran permitibles. Y nosotros le decíamos, no, ya no estamos en permitibles, ya estamos al borde de lo que no se permite. Entonces hay que revisar los porcentajes de deforestación, por ejemplo. Entonces, si ves en el documento de sabios, para cada programa hay unos supuestos que hay que cumplir para que se puedan ejecutar los programas que proponemos. Silvia Cañas, por ejemplo, un saludo para Silvia, nos pregunta, ¿cuáles crees que son los retos para desacelerar la deforestación y el uso de recursos fósiles y acelerar las energías verdes? Desacelerar la deforestación es simplemente una voluntad política. Basta con una voluntad política del presidente y del ministro de Ambiente para que pare la deforestación. Por eso nuestra presión como misión de sabios para que pare la deforestación. Y una vez pare la deforestación y podamos echar a andar estos programas de bioeconomía, naturalmente se tiene que dar ese reemplazo muy orgánicamente de lo que son los recursos fósiles a los biobasados. Gracias, Silvia. ¿Qué más preguntas tenemos por acá? Como la misión de sabios también es un programa a largo plazo, ¿tú cuándo crees que Colombia vería los primeros resultados de estas propuestas? Pues mira, nuestra misión de sabios tenía como esa visión de cambiar el país al 2030. Sí, teníamos como 11 años y decíamos, bueno, vamos a cambiar, o 10 años para comenzar a ver cambios. Obviamente nosotros éramos a la vez optimistas, pero también muy realistas. Por eso, por ejemplo, los cambios en riesgos del cambio ambiental global lo planteábamos entre el 2030 y el 2050. Pero yo esperaría que si el ministerio, también es una decisión política, toma lo que le dejamos construido, que es esta misión de sabios, y comienza a implementarlo rápidamente, deberíamos ver cambios en 2-3 años, ya deberíamos comenzar a ver algunos cambios muy rápidamente. Claro, esta misión de sabios es un hito que le puede dar un nuevo rumbo en varias dimensiones al país. A ver si tenemos otra pregunta. Milo Buitrago Casas, un saludo para Milo, nos pregunta, ¿cómo se espera que sea la relación con el sector privado para alcanzar estos retos en biodiversidad, en particular las pymes? Bueno, no solo las pymes, sino, las grandes empresas. Pero bueno, con las pymes, de hecho, es un poquito más fácil trabajar. El trabajo que tenemos que hacer también es un trabajo de cultura. En Colombia siempre ha habido como ese divorcio entre empresa y academia, y nos ha tocado hacer una cultura en los dos sentidos, para que el científico se hable con el empresario y el empresario crea en el científico. Pero yo creo que lastimosamente toca ocurrir estas crisis como la pandemia para que vuelva a crecer el optimismo en la ciencia. Yo creo que esto nos va a marcar una diferencia y una necesidad. Yo creo que de todos modos, nosotros durante la misión de sabios tuvimos muchos talleres y le pedimos a la vicepresidenta que nos ayudara con eso, y era invitar a los empresarios y que nos oyeran, y nosotros oírlos, porque el diálogo en dos sentidos tiene que ocurrir. Y afortunadamente eso ocurrió. Y hubo una voluntad muy grande de los empresarios de invertir, y por eso mucho de lo que proponemos no es una convocatoria normal, sino unos retos y una innovación abierta. Es decir, mire, como país tenemos que ya mismo comenzar a entender alguna cosa diferente para la bioeconomía. Todos ponen, la empresa pone plata, el gobierno pone plata. Nosotros basamos en un supuesto grande, Diego, y era
Primero tiene que haber plata del gobierno. Si hay voluntad del gobierno para hacer investigación y para dar los primeros movimientos, tiene que haber una respuesta posterior y significativa de la empresa. Pero el primer paso es una agenda decidida de inversión en investigación y ciencia en Colombia. Claro, ese involucrar al sector industria científico es muy importante. Sí. Yo pienso que la misión de SABES también es, nos da como un hito en Colombia y empieza tal vez, quizás lo considero así, como una revolución científica en el país. ¿Sí podría considerarse de esa forma? ¿Qué cosa es la revolución científica? Perdón, Diego. Las propuestas de la misión de SABES y cuando se empiezan a ver resultados todo lo que conlleva a los logros. No, es una revolución porque pues es y yo solo te mostré una parte, los otros tres retos suponen un cambio en la equidad, un cambio en la educación. Sí, supone un cambio de, bueno, ya paremos de depender en minería y hidrocarburos. Ahí hay una pregunta en el chat que dice cómo impacta el COVID, si frena o acelera. Yo creo que en algunos aspectos lo frena y en otros lo acelera. Frena en el sentido de que algunas cosas que ya se iban a hacer con convocatorias este año no se hicieron porque la plata se fue mucho a ayudar en COVID, que pues es entendible. Pero lo acelera en otros sentidos en que se tiene que buscar la necesidad de unas alternativas. Por ejemplo, nos dimos cuenta que la logística, la distribución de alimentos como la tenemos hoy, no funciona. Entonces eso ha ayudado a que muchos nos pongamos a pensar, un corabastos en Bogotá hay que cambiarlo completamente. Entonces, en algunas cosas lo va a acelerar, en otros lo va a frenar. Bueno, creo que hemos llegado hasta acá. Quiero, en nombre de todos los campuseros y campuseras y todos los que te conocemos, primero felicitarte y agradecerte el trabajo que estás haciendo en la Universidad de los Andes en este momento de contingencia. Y además porque eres también una excelente docente, también has sido mi profesora en la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Diego. Y ya para despedirnos, no se olviden donar. A las 5 tenemos otra conferencia sobre los océanos. No se despeguen, ya regresamos. Un abrazo, campuseros.